Oye, tú, vos, galera, estoy haciendo unas cosas aquí, vos va a estar viendo cosas extrañas, mas tú ven. Pronto. Pablo Escobar. Nacional más grande de Uruguay. Están se esforzando con españoles. Y tú tranquilo. ¿Tienes alguna prueba? ¿Tienes alguna otra prueba en ese final de semana también? ¿O solo tengo cálculo 3? A mañana prueba de chique. Estadística. Solo cálculo 3 por aquí. Boa noite. Oh, está. Hey, ¿están tranquilos para probar o no? ¿Te infecto las listas? ¿Hicieron todas listas? ¿Hasta cuál hicieron?
No, pero sí. Me falta lista 4A y 4B. 4B. La lista 3B ahí no llegó. La 4B. Este voy a traer un triángulo. La lista. ¿Triángulo? ¿Está en triángulo? No percibí. ¿Qué está? Cuasi acompañando a Mate. Cuasi. No, y ahí, vos. ¿Quieres trabajar? ¿Ten dudas? Es de dudas hoy, yo no tengo preparado nada. La volumen en 4 dimensiones. Y bueno, tiene un objeto en dimensión 4. Y tengo un volumen. Es un poco discriminativo de su parte. No gustar de que objetos en dimensión 4 tengan volumen. O sé por qué dimensión 3. Solo sé en directo a tener volumen. ¿Dúvidas? No, da. Si a función es positivo y da negativo, ahí va a ser algo así. La número 3. Vamos a pasar por aquí. Entonces. Cuatro B. Segunda. Cuatro B. A segunda, da número 3. Observio limitado. Pero para boloides. ¿Quiere calcular? ¿O volumen? Sólido. Imitado. Pelos paraboloides. Ypsilon igual a pi dividido 4 y cuadrado más pi dividido 4 ypsilon cuadrado y ypsilon igual a 9 menos pi x cuadrado dividido 4 menos pi y cuadrado c cuadrado. Ahí tú usas, ¿eh? Sí. Haz una prueba fácil, por favor. A mis pruebas son fáciles. Bien. Eh.
no sé, ten galera que fue conmigo el año pasado. No fueron fáciles mis pruebas. Bueno, no son fáciles, son justas. ¿Justas no es mejor? ¿Son justas? ¿Las pruebas son justas? ¿Fueron de acuerdo a esas decisiones? Son justas. Facilidad está, no son fáciles, son justas. Eso que importa. Si viene en español, y está, bueno, y ese es mi objetivo, hacer una prueba justa. Sí, está cierto, no son fáciles. No apunto a hacer una prueba fácil, apunto a hacer una prueba justa. El día de la vida, man. No tengo cómo hacer justo y fácil. ¿Quién es Ime Perto de Javier? ¿Qué cosa? ¿Qué Ime? ¿Qué? Instituto de Matemática y Estadística. Hola, vos lloran demais. Voy a contar para vos cómo fue mi graduación, ¿está bien? La mi graduación en Uruguay. Así, las pruebas durante la disciplina no importan, en ninguna disciplina. Lo único que importa es el examen final. Toda disciplina tiene examen final. Y los exámenes finales son. Los exámenes finales. Es después del semestre, sí, nunca es durante el semestre. Los exámenes son en julio, agosto, diciembre, janeiro y. No, janeiro no tiene examen. Febrero y marzo, sí. Tiene exámenes de cada disciplina, tiene un examen final, que es lo único que importa. Y el examen final es. Una prueba escrita de ejercicios, tipo C o D, así. O la lista es una brincadera. Ejercicios bien difíciles de toda disciplina. Y si usted aprueba los ejercicios de tu disciplina, usted pasa una prueba oral. Y en la prueba oral, ellos te preguntan, o que los profesores te preguntan, ¿qué les quieren? En general es teórico, ¿no? A matemático. Es tipo. Eso es difícil. Está tranquilo. Vamos a trabajar. Cálculo volumen sólido parábola. Sí, vos sos feliz y no sabes. Bueno. ¿Qué preguntó eso ahí? Gallo que fue fulano, ¿eh? Tipo E, no tipo E, man. Tipo C. Tipo C. Ajá, es así. Fue usted. No, yo no sé cómo hacer la sustitutiva. No sé cómo hacer la sustitutiva. Porque yo quiero que sea algo legal, así, y justo. Más cálculo 13. Es una besta, es un bicho diferente de cálculo 2. Porque cálculo 3 tiene
Tengo algo que vaya que agosto de avaliar en cálculo 3, que son todos integrales, ¿sí? Cálculo 3 va a ser todo integral, yo va soy integral, por ahí tengo varias técnicas de integración. Y agosto que las pruebas sean el chido integral o se calcula cuál es, o se calcula a integral y aún no te falo cuál es la técnica. Entonces, cuando tengo división de... Cuando, si yo hiciese tipo como en cálculo 2 con una división por tópicos, ahí ustedes tendrían una dica de cuál es la técnica con la cual calcular integral. Son integral hacia la negada y lo callado así, sí, entonces, no voy a hacer división de tópicos. Entonces, si no voy a hacer división de tópicos, tengo que pensar bien cómo hacer la suplementar. Mas cuando tengo una idea, voy a hablar. Está. Fulano, ¿qué vos hacés para resolver ese exercicio ahí? Sí, Walter. No sé si vos estás consciente, mas creo que tengo una mudanza no reglamento y la idea es que vos siempre tenés derecho a una segunda chance, ¿sí? En general, la segunda chance es o examen especial, ¿sí? Bueno, yo creo que no está contemplado ahora en sino remoto emergencial, no hay idea de hacer examen especial, no sé, no escuché nada por el cuanto de que tiene un examen especial. Y la idea de esa segunda chance es eventualmente tirar o examen especial. Porque no funciona, el examen especial no funciona. Una pérdida de tiempo para todo el mundo. Entonces, la idea es que el profesor y los alumnos encuentren o lleguen a un acuerdo o cada profesor tenga un sistema de segunda chances propio profesor. Y tirar el examen especial. Mas hizo bien, estaba siendo falado antes de la pandemia, ¿sí? No es chivo, esto. Entonces, ¿cómo es el paraboloide? ¿Cuál es, de ese paraboloide aquí, cuál es el eje de simetría? Y, ¿sí? El eje de Y, entonces, o X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, el paraboloide está así. ¿Está bien? Está claro que ese paraboloide es aquí. Porque tiene que batarnos en la origen, ¿está cierto? Dice. A origen pertenece, ¿sí? 0 es igual a 0 al cuadrado por pi sobre 4 más 0 al cuadrado por... 0 cuadrado por pi sobre 4. Está claro que es el paraboloide. Está. ¿Y cómo es u otro paraboloide? Ah, esto cubrimos. Entonces, para pensar u otro paraboloide,
Observen lo siguiente, si fuese, observen que ese aquí, 9 menos, menos, vamos a empezar así, 9 menos pi sobre 4 por x cuadrado más z cuadrado, ¿está bien? Entonces, si fuese y igual a pi sobre 4 dividido x cuadrado, veces x cuadrado más z cuadrado, es ese paraboloide que está aquí, ¿está? Por ahí, lo primero que tenemos aquí es un sinal de menos, ¿sí? Entonces, sinal de menos, lo que voy a hacer es colocar o paraboloide en la posición opuesta a ese que está allá. ¿Sí? O sea, esto está, la posición está en relación a esa posición aquí. Ese, o primer paraboloide, o primer paraboloide está oleando hacia o eixo, crece a lo longo do eixo dos y, ¿sí? Si yo coloco menos, eso, o sea, aquí sería menos pi sobre 4 dividido por x cuadrado más z cuadrado, ¿sí? O pi sobre 4 no importa, ¿está bien? O pi sobre 4 lo único que hace, o sea, tengo paraboloide y o pi sobre 4 lo único que hace es que sea más, o que regula a constante esa es si es más abierto o tipo más fechado. Es lo único que hace es eso, ¿sí? Entonces, ese paraboloide tiene que estar oleando en el sentido contrario a ese paraboloide, ¿está bien? Y lo que hace o 9 es trasladar o paraboloide ese que está aquí 9, 9 unidades pelo eixo dos y, ¿sí? O sea, si colocamos x igual a 0 y z igual a 0, y tiene que ser igual a 9, ¿sí? Y dice cuando x igual a 0 y z igual a 0 es tipo o extremo do paraboloide, ¿está bien? Entonces, lo que está haciendo es, ustedes tienen u otro paraboloide por aquí ten o 9, ¿sí? Y otro paraboloide es fácil. Colocar ese paraboloide, tipo, puedo colocar aquí. Así, está, y aquí está, tengo 9. ¿Está bom, fulano? Entonces, ¿cómo es el diseño? Dice ahí. El diseño dice ahí va a ser: los dos paraboloides van a intersectar en un círculo, ¿sí? Entonces, vamos a ficar. Você va a tener un círculo aquí. En general se intersecta en una elipse, si es un paraboloide elipse, es, aquí son círculos. ¿Sí? Ese es un paraboloide y usted después tiene otro paraboloide. Es ahí. Es tipo. Sí, es tipo un hoyo. Tipo una bola de. No, iba a ser bola de fútbol, no es nada, no es. De fútbol americano, más nada, no es. Es tipo un limón. Por ahí. O que es medio. Que no es. Es casi suave, excepto en los círculos, ¿sí? Tipo, en los círculos no es. Tipo, una bola de fútbol americano, por ahí la bola de fútbol americano es bien suave, ¿eh? Y eso aquí no es suave. Y la bola de fútbol americano no es suave en las puntas, ¿sí? Y aquí es suave en las puntas, ¿sí? Aquí es bien suave en las puntas. Me lo diseño de Wim. ¿Sí?
Entonces, vamos a hacer así. Vamos a cortar ISO como plano. Vamos a cortar. Entonces, en ese problema, a gente tiene simetría, ¿sí? You know, tenemos una simetría que es el longo de ellos y. Entonces, lo que hacemos es, vamos a cortar como plano YX, ¿está bien? Que sería ese plano aquí. ¿Sí? Aquí tengo X y aquí tengo Y, ¿está bien? Y lo puedo cortar como plano Z igual a 0, ¿sí? O plano XY. Cuando ustedes cortan como plano XY, ahora puedo mudar de posición. O que ustedes van a ver, aquí tengo Y y ahora tengo aquí X. O que ustedes van a ver es una parábola así. Bueno. Y otra parábola así. Por aquí tengo honor. ¿Sí? Y ustedes tienen que rotacionar eso ahí. A lo longo, tienen que pegar rotar. ¿Sí? Y cuando ustedes rodan eso aquí, cuando rotan eso aquí, ustedes obtienen ese objeto aquí. ¿Está bien? Pero ellos dos Y. A rotación es, pero ellos dos Y. Por ahí no es suave ese diseño aquí. A suavidad, a falta de suavidad está aquí. ¿Sí? Tipo, tengo un borde aquí, digamos. En ese punto de aquí tengo un borde y aquí es suave. Y se está rotando así. ¿Está claro? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar coordenadas tipo 2, sí. Yo nunca lembro cuál es el número. Lo que importa es sobre qué plano se proyecta. Y el plano que vamos a proyectar es el plano XZ, ¿sí? Entonces, si proyectamos en XZ todo ese objeto, ahora queremos proyectar en ese plano aquí. Ese plano aquí. Sí. Yo quiero tipo 2, sí. El plano XZ es tipo 2. Lo que vamos a ver que va a ser un. Você olha ese objeto aquí en esa dirección, sí. Você está olhando de esa dirección. Olha en esa dirección. Y lo que você va a ver es la proyección en los planos de X, sí. Y lo único que usted va a estar viendo es un círculo. ¿Sí? ¿Y qué círculo va a ser? Va a ser ese círculo aquí. ¿Sí? O sea, o círculo es o círculo de la intersección entre los dos paraboloides. ¿Está claro? Bom, então a pergunta é: quem é esse círculo aqui? Sim. Então, para achar o círculo esse, aqui é uma reta porque eu estou
oleando círculo de cima, ¿no? O sea, está oleando, aquí estamos oleando círculo desde OZ. Entonces, está oleando de cima un círculo. Entonces, por eso se ve como una recta, como un segmento. Entonces, círculo está dado por la intersección de ese paraboloide, los dos paraboloides, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, o sea, un punto está en ese círculo, sí, verifica las dos ecuaciones de paraboloides simultáneamente. Entonces, lo que hacemos es, escribimos, resolvemos simultáneamente, y igual a 9 menos, menos pi 4 por y cuadrado más c cuadrado, y y igual a pi sobre 4 por y cuadrado más c cuadrado. Y aparte que tenemos que resolver, es solamente o x y o z, o y no es importante para nosotros, ¿sí? Porque estamos proyectando en un plano xz, ¿sí? No va a ser eso, tiene que resolver. Entonces coloca, muy fácil es, vos sustrae, ¿sí? Sustrae, si quisieron, vos tenés aquí, ¿sí? Entonces tenemos 9 menos pi sobre 4 por y cuadrado menos c cuadrado es igual a pi sobre 4 por y cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Está haciendo la tonta, está, se está trocando sin nada. Tuve. Entonces, elevamos eso para, eso para otro lado y fica 9 es igual a pi sobre 4 por pi sobre 2 por y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Aquí lo que hice fue, pasé eso por aquí, ¿sí? Y después pi, o pi sobre, pi 4 más pi 4 es pi sobre 2, ¿está bien? Entonces, o círculo es o círculo que verifica x cuadrado más z cuadrado es igual a, vamos a escribir así, 18 pi, 18 pi, ¿sí? O sea, o círculo de rayo 18 pi, ¿está bien? Raíz de 18 pi, ¿sí? Entonces, este año ya para allá no sirve. Excluir con ese sistema lineal para hallar un círculo. Yo recomiendo a ustedes entren en los sitios que utilizo, o GeoGebra, algo así, y coloquen todas las superficies y ustedes intenten olear, tipo, desde el eje 2Z, desde el eje 2Y, desde el eje 2Z, 2X, ¿sí? Intenten olear, tipo, colocar la cámara en cada negocio y a figura que fique más simples es con esa proyección que ustedes tienen que pasar. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer tipo 1, ustedes tienen que escribir eso aquí. ¿Sí? Esa sería la figura de la base. Si ustedes plantean tipo 3 también, por ejemplo, si ustedes plantean tipo 2, la base es el círculo y la figura más simple. Entonces, esa va a ser la base. ¿Sí? Entonces, olean de 2, 3. Con dos puntos de vista, dos, tres, seis, la figura más simple va trabaja con esa. Con esa base. ¿Está bien? Bien. Ah.
Entonces, ese es el círculo, ¿sí? Entonces, no estemos a base de. El círculo de rayo raíz 18 pi. Claro, y ahora utiliza coordenadas cilíndricas. ¿Cómo no tengo calculadora de gráfico? ¿Dónde está? Hola. Ten ese SH ahí y ten ese SH ahí. Sí, no estoy utilizando. No estoy utilizando ahora, no estoy mostrando ahora para ustedes porque mi computadora cae, o stream cae, ¿sí? Por eso estoy diseñando una mama. Si no, estaría pasando utilizando sidechain. Ustedes, la prueba, pueden utilizar ese sidechain. Yo recomiendo para ustedes utilizar esos sidechains. Cualquier 1-2-2 funciona. Bien. Entonces, a proyección es el círculo, ¿sí? Y lo que vamos a utilizar es coordenadas cilíndricas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué coordenada cilíndrica vamos a utilizar? Y es igual a r coseno de teta. Y igual a y, porque veo yo de simetría. Y z igual a r seno de teta. ¿Sí? Está. Bien, entonces, obtuvimos el círculo, ¿sí? Entonces, ese aquí es nuestro círculo, ¿está bien? Ese que está aquí en nuestro círculo, estoy hablando de cima. Ahora, si yo pego un punto aquí en el círculo, o y va a variar entre ese punto aquí y ese punto aquí. No sé, que os haya ganado, más va a distorsionar todo para vos. No recomendaría a vos hacer eso. Plantea tú en coordenadas cilíndricas, en coordenadas cartesianas, y después pensa eso en coordenadas cilíndricas o esféricas. No intentes hacer eso porque no. Vos tenés que entender muy bien qué coordenada cilíndrica y esférica. Para ver el diseño en coordenadas cilíndricas y esféricas e intentar. O sea, vos tenés que ver algo que está. Te muestro un diseño en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Porque en coordenadas cilíndricas sea así. Coordenadas polares, por ejemplo, ¿sí? Coordenadas polares, vos se ve eso aquí, ¿sí? Y vos tenés que, si tu diseño hizo aquí, no, ¿cómo era? Vamos a hacer, por ejemplo, una curva que faz aquí. ¿Qué faz? Vos tenés esa curva está diseñada en coordenadas polares, ¿sí? ¿Cómo es esa curva en los planos? Bien, entonces, voltemos aquí, entonces, nuestra base, nuestra base es, o disco, es aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos calcular? ¿Integral triple? ¿O volumen o una función? ¿Integral una función? ¿O volumen? Queremos calcular el volumen, entonces, o volumen y e integral tripla, la región E, la función constante 1 de B, ¿sí? Y eso es a integral dupla no disco, ¿sí?
de algo aquí. ¿Y qué va a ser ese algo aquí? Va a ser la integral entre u1 de xz y u2 de xz de 1 de y. ¿Sí? Yo le dudé a la gente. Más de facto no conseguiría. No, porque no es fácil. No me doy idea cuando pego en ese ejercicio. Sí, entonces queremos hacer eso aquí. Está muy divagar ese ejercicio. Entonces, o sea, queremos plantear OE como región tipo 2, ¿sí? Entonces, es o xyz tal que xz pertenece al disco de rayo 18 sobre pi y o y varía entre dos funciones u1 de xz, u2 de xz. ¿Sí? Oh. Entonces, ¿quiénes son u1 de xz y u2 de xz? Bueno, va a ser... Entonces, o y varía entre esos dos puntos, ¿sí? O sea, ya. Vamos a ver aquí. Yo pego un punto aquí, ¿sí? Y o y va a variar entre ese valor y ese valor. ¿Está bien? ¿Y ese valor cuánto es? Eso es cuando xyz pertenece al paraboloide, o primer paraboloide, ¿sí? O sea, y es igual a pi sobre 4 por x cuadrado más z cuadrado, ¿sí? O sea, y lo que hacemos aquí para resolver eso es escribimos u1 de xz igual a y y resolvemos los dos sistemas simultáneamente. Entonces, es simple. U1 de xz es igual a pi sobre 4 por x cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, tenemos que y está entre pi cuadrado y x cuadrado y z cuadrado, ¿sí? Y ahora tenemos que resolver u2, ¿sí? Y u2 está asociado a ese punto aquí, y ese punto aquí es un punto xyz que pertenece al segundo paraboloide. Por tanto, se verifica y es igual a 9 menos pi sobre 4 veces x cuadrado más z cuadrado. Lo que hacemos es escribimos u2 de xy, de xz, igual a y y resolvemos esos dos sistemas simultáneamente. O sea, u2 de xz es igual a 9 menos pi de 4 por x cuadrado más c cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos aquí y escribimos eso aquí. El 9 menos pi de 4 por x cuadrado más c cuadrado. ¿Sí? Y ahora lo mejor es plantear en coordenadas cilíndricas. Entonces, en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Con esas que están aquí. Mm.
estaban coordenadas cilíndricas con esas que están aquí. D. ¿Quién es D? O círculo, está. Pues, ¿qué parámetro, cómo parametrizamos o círculo? No, en coordenadas y seno, en coordenadas eje y teta. Ajá. Entonces, somos eje teta. Ahora vamos a pensar en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces, no estemos E en coordenadas cartesianas aquí, vamos a describir E en coordenadas cilíndricas, ¿está bien? Entonces, somos eje teta, donde eje varía entre 0 y raíz de 18 pi. Y o teta entre 0 y 2 pi. ¿Está bien? Então, E vai ser os R teta Y, onde o R varia entre 0 e raiz de 18 pi. O teta varia entre 0 e 2 pi. Y o y varía entre qué y qué. ¿Me está hablando ahí? No precisa cosa de paraboloide. Ahí ten tú. Ahí no cuadro o se ten tú necesario. Claro. Entonces, aquí tenemos que escribir un por ahí en coordenadas polares. Y U2 en coordenadas polares. ¿Sí? Entonces, U1 en coordenadas polares, ¿qué va a ser? Va a ser U1 de R coseno de teta. R seno de teta. ¿Sí? O sea, ¿qué es aquí? ¿Sí? Ese U1. Entonces, eso es simplemente cuando trocamos x por r coseno de teta, fica r cuadrado coseno de teta cuadrado. Cuando trocamos d por r seno de teta, fica r cuadrado seno de teta cuadrado. ¿Está bien? Y todo eso fica simplemente r cuadrado. Entonces, eso aquí es pi sobre 4 veces r al cuadrado. Y u2 en r teta es avaliar o u2 en r coseno de teta, r seno de teta. Sí, por favor, no misturen esa notación que estoy utilizando aquí. Es un abuso de notación que estoy haciendo. Mas, eso aquí estoy diciendo u2, eso que estoy queriendo decir es u2 en coordenadas. Cilíndricas, no, polares. Sí, y eso que estoy haciendo, estoy notando aquí es U2
avaliado. En R coseno de teta, R seno de teta, ¿sí? Con la fórmula de coordenadas rectangulares, ¿sí? ¿Sí? ¿Está claro la nota SOE esa que estoy utilizando? Yo entiendo que pueda ser confuso. Entonces eso es novi menos pi de 4 por r cuadrado. ¿Sí? Pero el mismo argumento de antes, ¿sí? Esa es la función, esa es U2, lembra. U2 de x y y, cuando trocamos r coseno de teta por aquí y r seno de teta aquí, fica r al cuadrado aquí. Y fica novi menos pi sobre 4 por r cuadrado. ¿Está bom? Fica muito complicado integrar que coisa? O que está falando Pablo ou o que eu estou fazendo? Não, peraí, não terminei. Line não terminei. Peraí. Ah, respondido Pablo, sí. Claro, porque ¿cuál es el problema? De y de c de y, que es lo que estamos haciendo nosotros. No estamos haciendo de y primero. Entonces, o ilimitado por el dice, pero círculo. Por eso, si vos estás en el círculo, fica. Vos se va a plantear como que, como región tipo 1, tipo 2, fican raíces ahí. Ahí comienza a aparecer un monte de raíces que vão dificultar sua vida. Sim, assim fica mais fácil. Então, vou plantear a equação, sim? Vou plantear a região. Então, vou reescrever. Sim? Então, E são os R, θ, Y, tais que o R varia entre 0 e raiz de 18π, o θ varia entre 0 e 2π, y o y varía entre pi dividido 4 r cuadrado y 9 menos pi dividido 4 r cuadrado. ¿Está bien? Entonces, el volumen y va a ser integral tripla en la región e, la función constante 1 de v, que eso va a ser. Y ahora utilizamos la fórmula de integrales triplas para coordenadas cilíndricas. Entonces, fica integral entre 0 y 2π, la integral entre 0 y raíz de 18π. Sí, está, aquí tiene una raíz, pero es una constante, ¿sí? No importa eso. La integral entre pi dividido 4 r cuadrado y 9 menos pi dividido 4 r cuadrado, la función que 1 veces o factor de distorsión r de y de r de teta. Sí. Ah, después vos calculas. Sí, más hizo que yo falaba en la segunda. No voy a continuar con eso ahí, pasamos esa pregunta. Más hizo que yo falaba. La segunda, coordenadas cartesianas y cilíndricas, coordenadas cilíndricas, polares y esféricas son sus amigos, no son sus enemigos, no tienen que tener miedo, al contrario, tienen que siempre intentar ir por ese camino porque simplifica, ¿sí? Es bien simple, esto es un rectángulo, ¿sí? Y la tercera variable depende únicamente de una de las variables, ¿sí? O teta aquí, no importa, ¿sí? Nada aquí dentro, nada depende de teta. Dentro de esa integral, nada depende de teta. Entonces, la verdad, yo estoy trabajando con un... Eh,
Você tem que... Como é? Você está trabalhando com integral dupla, na verdade. E não está trabalhando com integral tripla porque, essencialmente, o teta não importa. Posso confiar nesse arquivo aí? Hacker da NASA. Está... Seu sobrenome não... Tá, mas eu, agora eu não vou olhar, tá? Olha depois. Por exemplo, olhar no exercício, tá? Olha depois, agora não vou olhar. Posso notar a senha, mas cerrar os cálculos dela. Eu vou levar quantos pontos que está aí de peixe. Ou... Eu troco o nome, sei. Não, mas... Que nome? Não, tá... Mas eu entrei, já abri o arquivo, mas não vou olhar, confio em você, não é um vírus, sai nada, já abri, mas não vou fazer agora isso, não vou olhar agora. Professor, eu montei a integral certinha, mas se eu agarrar no cálculo dela, eu levo quantos pontos que estão, e depende de se simplifica, se em suas contas. Se você monta a integral certinha e você erra nos cálculos e leva a maioria, provavelmente todos. Depende do erro que você faz. Se o erro é você monta certinho e você tá, vai resolver a primeira integral que é de y. E você diz, tá, x é a variável inteira em relação a x e z, e y, sei lá, entende? Ou seja, não, inteira, não pensa que y é, não pensa que y é a variável e x é a constante e não faz o contrário. Sim, aí vou te tirar ponto, porque é um erro conceitual. Se agora é um erro de contas simples, sei lá, tinha um sinal aí que você não percebeu, tá, não vou tirar ponto, a não ser que simplifique muito o exercício. Se simplifica muito o exercício, vou tirar um ponto, mas em geral não tiro pontos. Tá bom? Claro, se você... vou mostrar aqui. Se você tem que resolver isso, tem que plantear a primeira integral. Pi sobre 4 r ao quadrado, 9 menos pi sobre 4 r quadrado y de y. Y se me escribe que eso es... R cuadrado de U2 avaliado entre los extremos. Tá, voy a tirar puntos ahí porque R, a variable aquí, ¿quién es? Y, no es R. Entonces, R es una constante y sale para afuera. ¿Sí? Entonces, ahí sí voy a tirar puntos porque es un error conceptual, no es un error de contas. ¿Está bien? Mas se você faz isso aqui e escreve R e coloca, então isso vai ser R por 9,4R menos pi sobre 4 R ao quadrado, sim? Você na soma escreve R por 9 menos e esquece que, sei lá, fica igual. Tá, aí você teve um erro de conta, porém não vou tirar ponto porque não é um erro conceitual, sim? É que você não estava prestando atenção de que pi sobre 4 mais pi sobre 4 é pi sobre 2. Tá claro? Tá bom?
Então, o que queria que fizesse? Espera aí, eu sei que profe... Espera, o primeiro é... Line 1D, la 4B. 1 D. 1, 2, 3, 4. Ajá. Bueno, vámonos. Integral tripla en E de Y menos Y de B. ¿Ese? Laini, eso. Y cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Y cuadrado más Y cuadrado igual a 16. Acima de Z igual a 0. Y abajo de Z igual a Y más 4. ¡Bom! Entonces, vamos a comenzar por los cilindros, ¿sí? Vamos a afastar de ese ejercicio aquí. Entonces, vamos a comenzar por los cilindros. ¿Cómo son esos cilindros? ¿Cuál es hoy la simetría de dos cilindros? Ellos es, ¿sí? Y están encallados un dentro del otro. ¿Está claro eso ahí? Los cilindros son... voy a utilizar otro color. Vamos para acá. Estamos. Tengo un cilindro. Y tengo otro cilindro. Que contiene el primer cilindro. Bueno, no está encostado. Opa. ¿Hasta ahí usted llegó? Então, depois temos o plano Z igual a 0. Ou seja, vamos fazer e fatiar com um plano aqui. Tá bom?
Por en cuanto facciamo aquí y vamos a pagar todo el resto. Está cierto, entonces, ahora tenemos tenemos un cilindro dentro del otro y solo mitad. Y ahora ven o plano z igual a y más 4. Entonces, ese va a dificultar el negocio. Entonces, por aquí tenemos orillo. Entonces, aquí tenemos orillo x. Aquí tenemos el eje de y y aquí tenemos el eje de z. Bien. Entonces, observa lo siguiente: ese plano aquí no depende de x. ¿Sí? Entonces, para pensar en esos planos así, o que yo recomiendo es você pensar. No plano ZY, ¿sí? No plano ZY, ¿qué va a ser? Si eso es Z, disculpa. Si eso es OY y eso es Z, ¿sí? Z más Y, Z igual a Y más 4 es una red, no plano ZY, ¿sí? ¿Qué va a ser? ¿Cómo? Cuando Y es igual a 0, Z tiene que valer 4. Cuando y igual a menos 4, cuando y igual a. Quizá la perspectiva no era mayor. Cuando y es igual a menos 4, z igual a 0, ¿sí? Entonces, una recta así. ¿Está bien? O sea, si eu ta. Coloquen live. Para actualizar. Entonces, ¿qué estamos? Entonces, estamos pensando ese plano aquí, o plano z igual a y más 4, ¿sí? Entonces, pero plano z igual a y más 4, lo que hacemos es pensar en no plano z y, ¿sí? Entonces, no plano z y, o plano z igual a y más 4, es una recta, ¿eh? Intersección de dos planos va a ser una recta. ¿Qué recta es esa recta que está aquí? ¿Sí? Esto es z igual a y más 4 en una recta.
Ahora, lo que tenemos que hacer es adicionar todo ello GIS al plano. Y ese va a ser su plano, ¿está bom? Entonces, el plano es... una cosa así. ¿Sí? Sí. La dirección de GIS es aquí. ¿Es en chino? ¿Sí? Ah, sí, esa es la dirección de GIS. ¿Está bom? Entonces. ¿Está cierto? Entonces, ¿cómo se ve ese plano en ese diseño? Bueno, yo voy a trocar los sellos, ¿sí? Porque el diseño no está bueno así. La perspectiva no es buena. Entonces voy a trocar, entonces como no tengo simetría, si yo troco X e Y, no mudó, dice, ¿está bom? Ese diseño aquí hasta ahora no mudó. ¿Está cierto? ¿Sí? Porque yo tengo simetría para el cilindro, para los dos cilindros y para el plano C igual a 0, tengo simetría, ¿sí? Entonces, si yo troco X e Y, no importa. En ese diseño, ¿sí? Por ahí ahora voy a diseñar el plano Z igual a Y más 4. Entonces, plano Z igual a Y más 4, voy a pegar esa recta y adicionar o X, ¿sí? Entonces, esa recta tiene particularidad allí, que va a comenzar aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, usted tiene una recta aquí, ¿sí? Y lo que hacemos es adicionar o ello X. Sí. Y cortamos. ¿Está bom? Entonces, ¿cómo va a ser el diseño? Diseño. Quiero visualizar la imagen primero acá. No. Eso. Vamos a trocar eso. ¿Está bom? No, Arctic, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Diseña y vienes. Bien, bien. Ah, eso es simple diseñar.
Cosa más complesa no consigo. Bien. ¿Está claro qué hizo ahí? Está, 8. Bien. Entonces, coordenadas cilíndricas. ¿Qué es la base? Estamos, coordenada, vamos a pensar en coordenadas cilíndricas, o sea, y es igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta, z igual a 0. ¿Está bom? Bien. Entonces, cuando proyectamos, lembren, z, aquí otro que x y y. ¿Sí? Cuando proyectamos eso en el plano x y, a gente qué ve. ¿Un círculo? ¿Un disco? ¿Con un full? ¿Un anel? ¿Sí? Va a ser un anel. Entonces, a proyección al plano x y de nuestro conjunto E es un anel. Se escribe así, anel. Ah, você escreveu aqui. Olha, isso. Ah, sim? Então, o raio do pequeno, isso vai ser nossa região D. Então, o raio do pequeno é 1. Y el rayo mayor, ¿cuánto es? El rayo mayor ven aquí. ¿Sí? Es 4. ¿Está bien? Ese es el anel de rayo 4, o cilindro de rayo 4, y ese es el rayo 1. Entonces, ese aquí es 4. Bien. Entonces, ¿de quién es? De son. Bueno, vamos a escribir primero coordenadas rectangulares. Son o x y, o y, o x cuadrado más y cuadrado. Entonces, por un lado, tiene que ser menor que 16 y por otro lado tiene que ser mayor que 1. ¿Sí? Ahora, coordenadas polares, ¿cómo se escribe? O anel. U en 4 y teta. Entre 0 y 2 pi. Peace. Y voy a dejar varía entre 1 y 4. ¿Está bom? ¿Sí? Então, esse é o nosso disco. Agora, o C varia entre que e que? O C varia
Aquí tenemos un XY. Entonces, ustedes tienen que variar entre ese punto y ese punto, ¿sí? ¿Y quiénes son esos puntos? Ese punto aquí es un punto XYZ que pertenece al plano. ¿Sí? XYZ que pertenece a o plano. O sea, que se verifica Y, ¿cómo era? Z igual a Y más 4. Z igual a Y más 4. ¿Sí? Entonces, y queremos hallar, entonces, lo que estamos procurando es U1 y U2, ¿está bien? Entonces, U2 de XY tiene que ser igual a Z. ¿Sí? Entonces resolvemos esos dos sistemas simultáneamente. Está claro que estoy haciendo así porque acho que esto más tiempo personal no, entonces voy a explicar un poco mejor. Entonces, tenemos nuestro disco, ¿sí? Entonces, ahora queremos plantear E como siendo una región tipo 1, ¿sí? O sea, un espacio en coordenadas cilíndricas. Entonces, voy a escribir eso. Entonces, vamos a escribir E como región tipo 1 en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Entonces, lo que precisamos es, o sea, E son los R, teta, Z, onde o Rθ pertenece al disco, a la región D, y o Z varía entre dos funciones que dependen de R y de θ. Θ, Z, 1, 2 y Rθ. Bien, entonces RTTC, eso. Entonces, lo que yo quiero ahora es hallar mis funciones U1 y U2, ¿está bien? Porém, yo voy primero a encontrar las en coordenadas rectangulares y después voy a traducir para coordenadas polares, para coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Entonces, eso que estoy haciendo aquí, yo sé que mi Z varía entre el gráfico de una función aquí, U2, que yo voy a querer que ese plano aquí sea el gráfico de mi función U2 y el gráfico de esa función aquí, que es el gráfico de la función U1, que va a ser el plano Z igual a 0. ¿Sí? Entonces, primero vamos a encontrar el plano, la función U2, tal que ese plano es el gráfico de la función U2. ¿Sí? Entonces, para eso tengo que verificar que al ser el gráfico, querer que ese plano sea el gráfico de una función, Z tiene que ser igual a U2 de XY. Y la ecuación del plano es Z igual a Y más 4. Entonces, junto esas dos cosas, yo tengo que U2 de XY es igual a Y más 4. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber, por ahí, yo quiero U2 de XY es igual a Y más 4. Entonces, ahora yo voy a mudar para coordenadas cilíndricas. Entonces, es preciso calcular U2 en eje coseno de teta y eje seno de teta. ¿Sí? Y eso es simplemente eje seno de teta más 4. ¿Está bien? Entonces, eso aquí es eje seno de teta más 4. Ahora, yo voy a querer
que ese plano aquí, o plano Z igual a 0, ¿sí? Es o plano Z igual a 0, sella o gráfico de mi función U1. O sella U1 de XY, sella igual a 0. ¿Sí? Por tanto, U1 de XY, resolvemos simultáneamente los dos sistemas, o sistema, y fica U1 de XY no igual a 0. Por tanto, en coordenadas polares, U2 de eje coseno de teta, eje seno de teta, es 0. O sea, en coordenadas polares, U2 de eje teta es 0. Entonces, ese aquí es 0. Entonces, o E, ¿quién es? E es el conjunto los ejes teta, Z, onde. Yo voy a utilizar aquí la fórmula de 2D. O teta varía entre 0 y 2π. O eje varía entre 1 y 4. Y o Z varía entre 0 y 4 más R seno de teta. ¿Está bien? S E o E. No. ¿Cómo U1? ¿Cómo? ¿Ana? ¿Qué escribí? Ah, escribí U2. Ah, disculpa, disculpa. ¿Sí? ¿Ahora sí? Entonces, ese, ¿qué tengo que hacer? ¿Calcular qué? Opa. Opa. Calcular el volumen. Ah, integral de y menos y. Está. Sí, y menos y. Está aquí. Bien. Entonces, ahora vamos a plantear a integrar en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Está. A integral tripla en E de y menos y de B es igual a integral entre 0 y 2π. La integral entre 1 y 4. La integral entre 0 y R más R seno de teta de mi función avaliada en las coordenadas cilíndricas FR coseno de teta R seno de teta Z veces el factor de distorsión que es R. Y ahora ven de Z de R de teta. ¿Está claro, Isaí? Entonces, ¿quién es F? F de X, Y, Z es X menos Y. Por tanto, eso que está aquí va a ser igual a R coseno de teta menos R seno de teta. O sea, la integral esa es integral entre 0 y 2π, la integral entre 1 y 4, la integral entre 0 y 4 más r seno de teta, de r coseno de teta menos r seno de teta. Voy a colocar colchetes aquí, multiplicado por r de z de R de teta.
¿Ficó claro? No. No, porque si no, vos tenés que plantear o a base quién, a base es aquí, como tipo un, a base son dos, es un anel, sí. Y si no, y si vos querés plantear como región tipo un, no, de fato no es ni región tipo 1 ni región tipo 2. Você debería dividir eso aquí. Para planchar tipo 1, você tiene que hacer lo siguiente: tiene que dividir eso aquí. Y va a ser bien difícil. Coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, coordenadas polares son seus amigos. No son seus enemigos. Siempre intentan resolver con. Siempre intentan resolver con coordenadas polares o cilíndricas o esféricas. Solo de nota raíz cuadrada en el límite integrado ayuda mucho. Eso. Ajá. Porque ese punto aquí que verifica. Verifica y cuadrado más y cuadrado igual a. ¿Cuánto era? 4, 16. 16. Entonces, si usted va a plantear, cuando usted plantea como intervalo, como región tipo 1, usted va a querer que acá 1 de x sea igual a y y tiene que resolver esas dos cosas, entonces, o acá 2. Entonces, va a ficar x cuadrado más acá 2 de x al cuadrado igual a 16, y por tanto, acá 2 de x. Va a ser, tengo dos opciones, por ende va a ser a positiva porque estamos do y positivo. 16 menos x al cuadrado, ¿sí? Y vos está dividiendo la región en dos. Y después tenés que. Y vos va a tener que subdividir aquí también. Entonces, vos va a tener 6 regiones para calcular la integral. Y ten raíces dentro. ¿Sí? Es más doidero. Por otro lado, con coordenadas cilíndricas fica que a base es un rectángulo, ¿sí? Observa que hizo aquí. Hizo aquí a parte integral dupla a base y son con, y hizo una constante, hizo una constante, hizo una constante, hizo una constante. Es mucho más simple. 8. Nada. ¿Qué es? No. ¿Por qué? No, porque no es un volumen eso aquí. Usted no está pidiendo calcular un volumen. Si el ejercicio fuese calcular un volumen, sí, está cierto, no puedo ayudar. Por ahí, esa función g menos y puede ser negativa aquí dentro. Sí. Si g menos y fuese positiva. Si g menos y, si la función es positiva dentro de la región, entonces no puedo ayudar negativa. Por ende, si la región puede ser negativa, todo bien, puede ser negativa la función. Sí, porque el ejercicio no era calcular el volumen. Si fuese calcular el volumen, concordo con usted. Sí, siempre tiene que ser positivo. La función es aquí no es volumen. Bien. ¿En qué estamos? Lanis, Taylor, Satan. ¿Cuándo posible? Letra D, lista B, semana 2.
Lista B. Ah, me perdí. Semana 2, lista B. Letra D. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo letra D? ¿Qué? ¿Qué? Fasa o ejercicio. Letra D, la lista B, la semana 2. ¿Cuál? Your name, ¿vos está ainda ahí? Fue en Bogotá. Vamos integrando y decimos. ¿Qué hizo ahí? Tarea de semana 4. Un C, la lista B, la semana 4. Un C. Tanti que está ahora yo para otro. Estoy montando el navegador. Disculpa. 3. Es aquí. Hey, ¿pronto? ¿Puedo voltar a continuar? No, para ver eso aquí. Tome, integral triple, región E, de X, más Y, más Z. Eso no importa, de B. E, E, O, sólido, primer octante. Octante. Ah, yo creo que... Z igual a 4 menos y cuadrado menos y cuadrado. Bien. No, primer octante hizo aquí es G positivo, Y positivo y C positivo. ¿Sí? Entonces vamos a pensar ese paraboloide, ¿sí? Entonces, si fuese C igual a G cuadrado más Y cuadrado, para ese paraboloide aquí o diseño es clásico, ¿sí? ¿Está bom? L. Luana? Acho que é Luana, né? Essa. Ah, não sei. Eu só sei o primeiro octante. Eu só sei que o primeiro octante é isso aí. Tá. O resto sei lá. Bem.
Da. O que estamos pensando es... Son los primeros tantos. Da. Mas no es ese paraboloide, no es paraboloide, no es paraboloide, es ese que está aquí. Entonces... cuatro, o si for, ahora puedo diseñar c igual a menos y cuadrado menos y cuadrado. Eso fica para abajo, ¿sí? Entonces, una cosa así. Y después, o cuatro, o que faz es una traslación a lo longo de ellos z para cima, ¿sí? Entonces, un paraboloide. Entonces, voy a diseñar nuestra región, ¿sí? Fica por aquí. Y estamos solo no primer octante, entonces, una cosa así. ¿Está bien? ¿Eso ayuda suficiente o quiero que continúe un poco más? Es suficiente. Ah, vale eso. Está 8. Otra cadera aquí. Parece que esa es numeración de los dos octantes. Es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Octavo é positivo isso aqui. Que estranho. Tá certo. Tá bom. Mais alguma dúvida? Teo tetraedro sólido con vértice. Vamos a leer todo el mundo. 5. Vértice 0, 0. Estoy 0. Está. El tetraedro veo correcto. Bien. Y ahora. Chipo 1. ¿Cuál es la idea? A calcular ese integral. Está cierto. Entonces se proyecta y fica ese triángulo. Bien. Entonces, D o XY, GY varía entre 0 y 2, está planteando como tipo 2. Ajá. Entonces, R1 tiene que ser 0. Está la función 0, ¿sí? Está cierto. Y R2. Tem que ser a função 2, 2 menos y, 2 menos y, 2 menos y, ajá, a ver, está certo, mira, conta, 2, pero vamos a ver, então B igual a 2, está 8. Está certo. Super.
solo comenzar, yo no sé. Sí, está bien, hacker, Danas. Chira o Zoom. No, ma, está cierto, está cierto. ¿Tenéis otra folia o no? Elisa. Ah, oh. ¿Y cómo? Ah. Ahora aquí, ¿no? ¿Cómo pasa? Bueno, consigo el Shergar. O Google Drive, vale. Tengo un meme, ¿cuál es? ¿Cómo es? Este es un nuevo ahí intentando. No, ¿qué quería? Albana. Letra B que está en 2, lista B4. Letra B que está en 2. Acima. Acima, Acima, Locone. Sí, va la piso de 3. Y abajo da esfera. Roy, bueno. Ahora puedo tocar. Ah, ahí mandó, no, está así, pero... Bueno, el problema es Ozum, que no... Ozum chira... Chira mitad de la folia. Thank you.
Está de un está cierto. Y después. Sí, de un, G2, de G, G2, Y. Ajá. G1 es o 0, está cierto. Y eso es 2 menos G menos Y. ¿Por qué 2 menos G menos Y? ¿Ese es el plano? Porque es un plano ahí, ¿eh? Es el plano que contiene los tres puntos. A ver. Z igual a. Então, como é o plano? É o plano com 002, 020 e 200. Então, é o plano, então como seria? AX mais BY mais CZ igual a D. D visivelmente é 2. Y entonces, simplemente, G más Y más Z igual a 2. Ajá, entonces Z igual a 2 menos G menos Y. Está, está cierto. Y... Sheila. No fail, no, no, no. Sí, explica cómo llegó a pasar. Sí, tiene que explicar cómo llegó a pasar el plano. Sois. Ven, ¿qué estamos? ¿Todo, todo en el cuadro? Estaba aquí. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir con f igual a, 3, a pi sobre 3? Entonces, o fi igual a pi sobre 3 es. Então, o que quer dizer com f sobre 3? Quer dizer, você considera em coordenadas cilíndricas o ρ θ φ, tal que ρ e θ são livres, ou seja, ρ sempre é um número maior ou igual que 0, θ sempre é um número entre 0 e 2π. Y usted está pidiendo ahora, eso es que sean libres, ¿sí? Rho y teta son libres, es rho positivo y teta entre 0 y 2pi. Y usted está pidiendo que phi sea pi sobre 3. ¿Sí? Entonces, los puntos que verifican eso va a ser... Entonces vamos a pensar eso en el plano GC, ¿sí? Entonces, en el plano GC, rho y phi, rho positivo y phi igual a pi sobre 3, quiere decir que ese ángulo aquí es pi sobre 3. ¿Sí? Y usted está pidiendo, usted tiene libertad de no rho, entonces, o cone es. En el plano GC es ese cara aquí. Esa recta aquí, ¿sí? La recta que o ángulo con o eje Z es pi sobre 3. Y después, o Z roda 2pi, ¿sí? Entonces, fica un cone así. ¿Sí? ¿Está claro que ese o cone? Entonces, ese es el cone que está encima, ¿sí? Entonces, usted quiere olear encima del cone. Y después, abajo de esfera, rho igual a 1. Entonces, esfera, rho igual a 1 es... ¿eh? O sea, cuando usted dice esfera, rho igual a 1, son... Está pidiendo que o...
sono Rho Theta Phi. Oggi Rho è uguale a 1 e ho Theta è libero, ossia varia tra 0 e 2π e ho Phi varia tra 0 e π. Phi è libero, varia tra 0 e π. Qual è l'idea? Qual è l'idea? Vamos a algo un poco más filosófico. En coordenadas polares, en coordenadas rectangulares, ¿sí? Cuando decimos, por ejemplo, o plano C igual a 0, ¿sí? O C igual a 5. C igual a 5. O simplemente esquezan la palabra plan. ¿Sí? C igual a 5. ¿Sí? Ecuación C igual a 5. No espacio. Entonces, C igual a 5. No espacio. Eso es un plan. Y lo mismo acontece para las otras variables, ¿sí? X igual a menos 2, eso es un plano. Y Y igual a 3, eso es un plano. Ocho, ¿sí? Ahora, en coordenadas cilíndricas. Si usted pegue C igual a 5, sí, va a ser un plano. Si usted pegue, ahora tenemos R, Theta y Z, ¿sí? Estamos tú fixando una constante, una variable igual a una constante, y la pregunta es qué objeto obtengo, ¿sí? Entonces, en coordenadas rectangulares, si yo fixo una variable Z igual a 5, obtenemos un plano. Si yo fixo a variable X igual a menos 2, obtenemos un plano. Y si yo fixo a variable Y igual a 3, obtenemos un plano. Entonces ahora vamos a pensar en coordenadas cilíndricas. Si yo fixo a variable z igual a 5, vamos a obtener un plano. Por ahí, si yo fixo a variable r igual a 5, igual a 3, ¿sí? ¿O qué vamos a obtener? Círculo, esfera. ¿Esfera? ¿Por qué esfera? Entonces, ¿qué quiere decir que yo fixe R igual a 3? Que R, fixo R igual a 3 y teta varía libremente y Z varía libremente. Entonces, es un cilindro. ¿Sí? A mi única restricción es R, teta, Z. Entonces, o R igual a 3. O teta varía entre 0 y 2π. Y o z es una varía en eje. ¿Sí? Por eso es cilíndrico. Por eso son coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Entonces, en coordenadas cilíndricas, fixar esa constante, fixar a variable r, obtenemos un cilindro. ¿Sí? Cuando en rectangulares fixar una constante, obtenemos planos. ¿Sí? En cilíndricas, si fixamos a variable z, obtenemos un plano. Si fixamos a variable r, obtenemos un cilindro. Si fixamos a variable teta, igual a... ¿Será?
piso de 2, ¿qué obtenemos? ¿Otro plano? Quase. ¿Es una recta en coordenadas polares? No, ¿qué sería? Os R teta Z, R varía libremente en positivo, Z varía libremente en R, y teta está fixo. Pi sobre 2. Então, ¿qué hizo? ¿Es un plano? No, no es un plano. Quase, está muy perto de ser un plano. ¿Por qué? No. Es un objeto de dimensión 2. Tiene que ser siempre una. Si estamos en eje 3, si yo fijo una constante, o que obtengo siempre un objeto de dimensión 2. Entonces, ¿cuál es el problema? Que vamos a pensar en coordenadas polares, ¿sí? O teta está aquí, ¿eh? Esto es pi sobre 2. Por en, eso aquí no es pi sobre 2. Ese ángulo aquí es pi sobre 2. Por en, ese otro lado aquí no es pi sobre 2. Es 3 medios de pi. No es un plano porque esa parte no es enyergada. ¿Sí? Você no enxerga esa parte. Então, que é um semiplano. Sim. Vocês têm aqui. Vamos supor que o teta é. Vamos trocar para. Eu tenho aqui x, y, z, sim. Eu fixo teta. Teta zero, está fixo. Sim. E agora, o z varia livremente, então você tem que ter toda essa reta aqui. E o ρ varia livremente, mas ρ nunca é negativo, sempre é positivo, sim? Então você só enxerga esse semiplano aqui. O eje nunca es negativo, ¿sí? Então, es un semiplano. ¿Está bom? O problema es ese aquí. Que o eje es positivo. Si o eje fuese negativo también, sería un plano. Mas, por definición, o eje siempre es positivo. ¿Está bom? Tá, y ahora. Coordenadas cilíndricas. Esféricas. Tá, então, primeira, ρ igual a uma constante, 4. Sim. Então, ρ igual a uma constante, o que vai ser é uma esfera. Sim. 8. Phi igual a una constante, se la pi sobre 4, es un cone. Y teta y teta igual a una constante, se la pi sobre 5. Es de nuevo mismo, sí. Es de nuevo mismo. Porque por alguien. Ajá.
El gnomo mismo. Porque o teta ese, o teta de coordenadas esféricas es el mismo teta que coordenadas cilíndricas. Entonces esto es un semiplano. Sí. Entonces, mudanza de coordenadas faz que você ve objetos distintos cuando fixa una variable. Por eso, que si usted está trabajando con un cilindro, con cilindros, o mejor es trabajar con coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Porque los cilindros tienen una expresión bien simple en coordenadas cilíndricas. R igual a un ancho. ¿Sí? Las esferas, si usted está trabajando con esferas o con cones, o mejor es trabajar con coordenadas esféricas, porque las esferas son, tienen una ecuación constante y una variable fixa, y los cones también. ¿Está bien? Tá, então. Gostei disso aí. Eu vou, acho que vou tentar subir isso aqui. Bem. Tá, voltando ao problema. O cone é esse aqui. Pi sobre 3. Sí, utilizo, no shampoo para barba, me utilizo shampoo una barba. Entonces, aquí tenemos una esfera, sí. Esa esfera, rho igual a. Una esfera. Bien. Entonces, ¿qué quería? ¿Qué era el ejercicio? Está. Entonces, era plantear una integral, ¿sí? Entonces, esa nos arreglamos, ¿sí? Entonces, nos arreglamos es un cone. Y una esfera, ¿sí? Un sorbete. Ah, no es así. No es media esfera esa aquí, disculpa. Parece media esfera, pero no es media esfera, ¿está bien? Es un poco más encostada. Sí, no es media esfera eso aquí, es tipo un pedazo de esfera. Está. Entonces, ¿cómo plantear esa región, eh? Ah, claro, es bien simple, porque... Entonces, ¿cómo planteamos esa región? Si está acima del cone, phi igual a pi sobre 3, ¿sí? Entonces, bem mais simples do que parece. E vai ser em coordenadas cilíndricas ρ θ φ, onde se está acima do cone φ igual a π sobre 3, sim? Então lembrem que o ângulo se mensura aqui, sim? Entre o eixo positivo, o semi-eixo positivo dos S, sim? Então está acima desse cone. Quer dizer que o phi tem que ser menor ou igual que π sobre 3.
Y siempre es mayor o igual que cero, fi. ¿Estás harto? Y si está dentro de la esfera de rho igual a 1, entonces rho tiene que ser menor o igual que 1. ¿Sí? Y o teta no importa. Teta varía, es libre entre 0 y 2pi. ¿Sí? Es un rectángulo. Una cuña rectangular. Arrelleno. ¿Ficó claro? Está, después se plantea la integral, hacer la mudanza y nunca lembren los factores de distorsión. Rho cuadrado seno de phi. Oh, estoy cansado, vale. Sus. Yo soy bravo. ¿Cómo así? Sí, lava barba con sabón, fica peor, ¿eh? Fica. Hay cabello. Ten que lavar con shampoo. No tengo otra. Oh, galera. Entonces, voy a sortir una sexta. Vamos a cerrar por aquí. Abrazo.